Hola a todos, estamos muy contentos de haber venido a una entrevista con el sacerdote en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, ubicada en Tai Po, en los nuevos territorios de Hong Kong. Cuando se trata de Meyuri, muchos amigos de Hong Kong conocen a este sacerdote, pero ¿sabéis quién es? Muchos católicos le llaman Padre Papá, Father Papá, Gloria a Dios y a la Virgen. Ahí viene el Padre Peter Leung. Aquí está con nosotros. Hola a todos. Estamos... Padre, sé que desde los primeros días usted ha llevado peregrinos a Meyuri. ¿Puedo preguntar a partir de qué año? Recuerdo que era el año 2004. No tenía intención de ir a Meyuri porque el clero en muchos lugares sostenía que el Papa y la Iglesia Católica no lo habían reconocido. Así que yo dudaba sobre si debía ir. Entonces, una mañana, una feligresa vino a la parroquia y me dijo alegremente: Padre, padre, anoche mientras oraba, Jesús me pidió que le dijera: debes ir a Meyugorie. Padre, así que usted fue la primera vez a Meyuri en 2004, fue con feligreses de la Iglesia Católica de Mártires Chinos de Toronto. ¿Cómo fue su primera experiencia? Tenía curiosidad. En ese momento muchas personas se oponían a Meyuri porque la Santa Iglesia aún no lo había reconocido. No lo había reconocido. Pero sentí que mientras estaba aquí tenía que estar con ellos acompañándolos. ¿Ha preguntado usted si había algo especial? No sentí nada especial, pero sentí una gran paz. Estaba muy contento de estar allí. Orábamos juntos, participábamos juntos en la adoración eucarística. Juntos subimos a la colina de las apariciones y el Kristus. Fue una verdadera peregrinación. Me sentí reconfortado y no me encontré con ninguna dificultad. Sin embargo, más tarde tuve un problema de ciática, por lo que subí a los montes con mucha dificultad. He estado en Meyugorie más de 10 veces. En los últimos 2 años he tenido tanto dolor que necesitaba ayuda. Pero insistí, no fui a Meyugorie con unas intenciones especiales. Sentí que muchos hermanos se beneficiaron de ello y también fue provechoso para mí. Tuve la oportunidad de confesar, de caminar con ellos. La salud de muchas personas era peor que la mía y sin embargo pudieron subir a los montes a orar. Así que sentí que todo esto era normal y que no había nada especial en ello. Lo mismo se puede aplicar a la Virgen. Solo la sencillez. Creo que me va a preguntar por qué ayuno. De hecho, hace muchos años, mientras estaba en Hong Kong, Fray Slavko visitó Hong Kong y tuvimos la oportunidad de estar muy cerca de él. Se estaba quedando en el seminario. Recuerdo que lo invité al refectorio a cenar, pero me dijo: no voy a bajar porque estoy ayunando hoy y solo voy a tomar pan y agua. Pensé: está loco, no está tomando su comida habitual. Esa fue mi primera impresión. Cuando llegué a Meyugorie y descubrí que el ayuno a base de pan y agua había comenzado aquí, pensé que, como estaba aquí en peregrinación y era perfeccionista, yo también podía ayunar. Aunque nunca antes había ayunado a pan y agua, lo hice. Por lo tanto, durante mi primera peregrinación a Meyugorie, comencé a ayunar a base de pan y agua con la gente local. Era viernes y casualmente la solemnidad del nacimiento de San Juan el Bautista. Alguien me dijo: Padre, no estamos ayunando hoy. Hoy podemos comer un plato grande. Pero pensé: oh no, ayuné el miércoles y dejo de ayunar el viernes porque no es obligatorio, entonces estoy al 100% seguro de que no ayunaré el próximo miércoles. Siendo perfeccionista, sentí que como ya había comenzado a ayunar, podía seguir ayunando.
Aunque otras personas disfrutaban de sus platos grandes, yo ayuné según lo planeado. Insistí en el ayuno los miércoles y los viernes y me atengo a eso hasta ahora. Padre, el ayuno es muy difícil para mí, especialmente a base de pan y agua. Yo también lo intenté, pero me mareaba. Pero sí sé que usted ayunaba los miércoles y los viernes, incluso cuando viajaba en avión y que llevaba ayunando y que lleva ayunando así desde hace 10 años. Pero es extraño que no me sintiera agotado. No fue difícil para mí aceptar el ayuno. Realmente no entiendo eso. Me preguntó qué sentía acerca de Meyugoria. Realmente no siento nada especial. Sentí la conversión de los fieles. La conversión de los fieles es mi conversión. Tu experiencia no es solo aquella por la que has pasado personalmente. Allí ayuna la gente de todo el mundo. Eso es normal para ellos. No me consideraba especial. Hay más de 1.000 personas viviendo en ese pueblo. Todos ayunan. ¿Qué te haría especial? Entonces no sentí nada especial. Es simplemente normal. Sé que desde que usted regresó de Meyugorie ha estado enseñando a los feligreses a hornear el pan de ayuno. ¿Por qué no comprar pan en la panadería? Panadería simplemente. Está bien comprar pan en una panadería, pero si horneamos nuestro propio pan, podemos elegir mejores ingredientes, podemos usar mejor harina. El pan comprado en la panadería contiene una gran cantidad de polvo de hornear. Ese pan será demasiado inflado. El pan que horneamos tiene una mejor textura. Usamos menos polvo de hornear. Dejamos que el pan fermente solo. Cuando horneamos, nuestro propio pan tiene una mejor consistencia. Nos dieron recetas de pan que usamos siempre en nuestro pan. Es más saludable. El pan comprado en las panaderías está demasiado inflado, no llena el estómago y no es saludable. La Virgen quiere que estemos sanos. Sería ridículo si el ayuno a base de pan no fuera saludable, si la gente se enfermara de tal ayuno. Sin embargo, no es que todos horneen su propio pan. Padre, en los últimos 10 años ha ido a Meyugore casi todos los años. ¿Ha encontrado alguna dificultad? Por ejemplo, dificultades económicas. O no haya habido suficientes ayudantes, etcétera. Las dificultades más emocionantes estaban relacionadas con el tráfico aéreo. Una vez, cuando casi llegamos al destino, estaba lloviendo tan fuerte que el avión no pudo aterrizar. Esto fue lo más desagradable que nos ha pasado. Por lo demás, no nos encontramos con cosas inesperadas. Han pasado 40 años desde la primera aparición de la Virgen de Meyugore. Todo este tiempo ella nos enseña a orar con el corazón. Padre, a menudo soy distraída cuando rezo el rosario. ¿Cómo se puede rezar con el corazón? ¿Cómo es que la Virgen nos enseña a orar en Meyugore? Para ser honesto, la Virgen no especificó exactamente lo que hay que hacer. Simplemente nos recuerda amablemente. La Virgen no nos enseña cómo lo hacen los maestros. Punto 1, punto 2 y punto 3. Nunca. Depende mucho de la persona. Para ser honesto, yo también puedo distraerme fácilmente. Padre, algunos feligreses dijeron: no hemos estado en Meyugore, no hemos estado en ninguna peregrinación. ¿Cómo podemos confiar más en la Virgen y en Jesucristo? A veces los corazones humanos son muy complicados. No hace falta que se les enseñe, apliquen lo que valoran en Meyugore. La Virgen puede usar vuestras pequeñas obras o vuestras intenciones para convertir intercesión, para convertir a las personas. Sabemos que enseñar con el ejemplo es mejor que predicar. Quiero hacerle una pregunta seria. Realmente deseo saber cómo la adoración eucarística, el ayuno a base de pan y agua ayudan a nuestra iglesia. Si le ayuda o no, depende en gran medida del individuo. Tenemos como ejemplo la adoración eucarística. Se necesita tiempo para ello. Tienes que renunciar a tus quehaceres. Tienes que renunciar a algo. No estoy hablando solo de la adoración eucarística. Tienes que renunciar a algo. Y el ayuno a base de pan y agua. Tienes que renunciar a las cosas que normalmente te gusta comer, dejarlas. Creo que la principal es dejar algo. Eso no es fácil,
Me encanta comer. En aquel entonces seguí ayunando porque soy bastante orgulloso. Quiero decir, soy un perfeccionista. Sí, no es el orgullo, sino el perfeccionismo. Que los demás ayunen y yo no. No, tenemos que ayunar juntos. Así que ayuné. Dios y la Virgen también ayunaron. Ayudaron. Al principio fue difícil. Me atrajo el dolor a la comida deliciosa de los vecinos. El olor a comida deliciosa de los vecinos. De hecho, Jesucristo siempre se ocupa de nosotros. Escuchamos, oramos y obtenemos. Jesús lo sabe. Fui invitado a Medjugorje por Jesús, no por la Virgen. Como ya le dije antes, no quería ir al principio. Más tarde me habló de ello un miembro del grupo carismático. Los miembros del grupo eran muy fieles. Confié en ellos. Ella no sabía que ya me habían invitado a Medjugorje y que lo rechacé. Mientras oraba, Jesús le pidió que me dijera que quería que fuera a Medjugorje. Jesús me invitó a Medjugorje. Yo confié en que ella no me mentía. Me lo dijo y mi primer sí fue exclusivamente por Jesús. Ya ve, casi todos los mensajes de la Virgen hablan de su querido Hijo. Nos invita a que vayamos a su Santísimo Hijo. Ellos dos están conectados. Jesús me empujó a la Virgen y la Virgen me empujó a Jesús. La relación entre la Madre y el Hijo es muy armoniosa. Ahí no hay crítica internacional. Padre, una feligresa me dijo que una vez fue entrevistado en Medjugorje por un reportero alemán que le preguntó cómo se sentía en Medjugorje. Sin pensarlo, usted respondió: como en casa. ¿Por qué se siente en Medjugorje como en casa? En realidad, estamos en casa, en cualquier lugar donde está María. Ella es nuestra madre, ella está allí todos los días, aunque solo se aparece a los videntes. Cuando nuestro autobús se acercaba a Medjugorje, incluso antes de entrar en la ciudad, todos sintieron un ambiente diferente. Por supuesto, tuvimos la oportunidad de participar en encuentros de oración cuando la Virgen se aparecía, pero la Virgen no solo está presente en el lugar de las apariciones, sino en todo el pueblo. No lo pensé, pero donde quiera que la Virgen esté presente, me siento yo muy, muy cómodo. Entonces está ansioso por volver a casa. A menudo digo, si Dios quiere. Soy muy afortunado de haber tenido la oportunidad de ir todos los años, pero no siempre es así. Así que usted es el apóstol especialmente elegido de la Virgen. Todo lo que puedo decir es que estoy haciendo lo mejor que puedo. Estamos muy contentos de que el padre Peter Long haya compartido con nosotros su experiencia de Medjugorje y nos haya guiado en oración. Deseamos que Dios y la Virgen los bendigan a todos ustedes y al padre Long. Esperamos que después de la pandemia el padre Long nos llevara de nuevo a la casa de la Virgen. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos a la Virgen. Oremos también porque vuelva un medio ambiente saludable a nuestro mundo, para que un día podamos encontrarnos de nuevo en casa, en Medjugorje, y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Gracias, Padre Long.